felicitar a nuestro gobierno regional, ingeniero Werner Salcedo, y a todos los representantes e ingenieros del proyecto de la mosca, que siempre nosotros nos preocupamos año tras año como agricultores. Las plagas que tenemos en nuestra provincia, la Convención, tenemos que agotar, tenemos que avanzar agotando, y hoy día nos reunimos especialmente para socializar y para ver el convenio de difusión a todos los agricultores, para llegar de rincón a rincón, para poder socializar también, para ayudar en el tema de lo que es el manejo de este proyecto, de qué manera para poder combatir a nuestro distrito de Charate. Especialmente yo, como el alcalde del distrito de Charate, estoy gustoso y estoy totalmente contento y feliz porque con la presencia del gobierno regional. Las alianzas estratégicas nos van a brindar los mejores apoyos. Estoy seguro que nosotros queremos, para poder combatir en el convenio del gobierno nacional, gobierno regional, gobierno provincial, distrital, y de esa manera poder combatir toda la provincia la Convención de la Mosca. Y la unidad nos va a hacer bastante fortalecimiento y para poder avanzar y contra las plagas que tenemos en el distrito y en la provincia de la Convención en nuestra región. Nosotros estamos totalmente dispuestos con estas alianzas estratégicas que estamos armando desde hoy día. La primera reunión que tuvimos, para nosotros es una alegría, y empezaremos a trabajar desde hoy, desde luego, con todas las autoridades, con todos los profesionales, equipo técnico que tenemos en el distrito de Charate, también especialmente con nuestro gerente de desarrollo económico. Está totalmente gustoso de trabajar y para poder socializar en las comunidades y organizar a todos los comuneros y a todos los agricultores, emprendedores, que para que de esa manera que hagamos un buen trabajo, labor dentro de nuestro gobierno regional y tanto de nuestro gobierno local. Bien, en principio agradecer al señor alcalde Osvaldo Torres. Él ha estado muy atento con nosotros, nos ha hecho un buen recibimiento y está presto a trabajar de la mano con el gobierno regional a través del proyecto Mosca la Fruta, ¿no? Tanto alcalde y regidores, ¿no?, están prestos a trabajar, y en ese sentido vamos a la primera alianza, es trabajar, digamos, la sensibilización del proyecto, ¿no? Hemos informado al alcalde de qué trata y en qué consiste el proyecto, y lo ha tomado de buen interés. Entonces, eso va a hacer también que seguramente va a tener una llegada a la población de agricultores, en este caso, ¿no?, fruticultores, ¿no?, seguramente para levantar, digamos, y sacar adelante ese proyecto a través del gobierno regional. Y se ha llegado a un acuerdo, por ejemplo, con la Gerencia de Desarrollo Económico, trabajar de la mano el tema de la socialización, ¿no? El gobierno local, en este caso a través de la Gerencia de Desarrollo Económico, nos va a enviar una propuesta de hacer talleres, ¿no? Como ellos manejan proyectos productivos, nosotros incluir, ser parte de su trabajo, de los proyectos productivos, ¿no?, que maneja la Gerencia de Desarrollo Económico de la Municipalidad Distrital de Charate, ¿no? Este proyecto ya estamos siendo en el quinto año de ejecución. Este proyecto ya tiene más aproximadamente el 68% de ejecución física y financiera, ¿no? Todavía tenemos para trabajar este año, 2023 y 2024, ¿no? Los logros que se han conseguido hasta la fecha son, pues, digamos, incrementar la producción, digamos, de la fruta, ¿no? Se ha podido ver en el tema de mango, por ejemplo, ¿no? Ha incrementado la producción de fruta sana, digamos, ¿no? Y disponible para el mercado, ¿no? Frutas libres de mosca de fruta que la población ha podido disfrutar. En tema de cítricos también se ha elevado la producción, ¿no? Entonces, sí, estamos trabajando de la mano con el agricultor para que puedan ellos, digamos, llegar a más mercados. Proyecto Mosca de la Fruta, de la Gerencia Regional de Agricultura, Gobierno Regional del Cusco. Hagamos historia.